Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este espacio de especiales Telemedellín, Elige Votar. Hoy terminamos este ciclo de debates con los candidatos a las alcaldías del Valle del Aburrá, diferentes de Medellín. Hoy, como ha sido costumbre en este espacio del Magazine Con Voz, hemos presentado a los diferentes candidatos que aspiran a estas alcaldías. Y para el día de hoy, en esta conclusión, tendremos a los candidatos a la alcaldía de Girardota. Esas transmisiones, recuerden, las pueden seguir en www.telemedellin.tv. También participar con el numeral Elige Votar en nuestras redes sociales, además de consultar toda la información de las entrevistas, los debates, las informaciones con los candidatos a las alcaldías y a la gobernación de Antioquia en nuestro micrositio eligevotar.telemedellin.tv. Bueno, aunque confirmamos la presencia de los cuatro candidatos, hasta el momento solo tenemos aquí en este set a tres de ellos. Estamos esperando la presencia del candidato Jean Vladimir Jaramillo, el candidato de Unidos Hacemos Más, que hasta el momento no se ha hecho presente y todavía no nos entrega, digamos, una comunicación oficial de su o que justifique su ausencia. Vamos a empezar entonces este debate con cuatro temas fundamentales. Primero, infraestructura, después empleo, seguiremos con movilidad y terminaremos con seguridad. Le damos la bienvenida a los candidatos asistentes a ese debate con aspirantes a la alcaldía de Girardota y les contamos cuál será la mecánica. Recordemos que por cada tema tendremos una pregunta y los candidatos en orden de tarjetón tendrán un minuto para responder. Al finalizar cada bloque de preguntas tendremos un tiempo para debate y para las contrapreguntas que ustedes consideren necesarias. El candidato que desee preguntarle a otro tiene 30 minutos para formular su inquietud o su contrapregunta y quien sea designado un minuto para responder. Comenzamos entonces, Wilber, con esta primera ronda, pero lo primero que queremos ver y escuchar de los candidatos es que se presenten durante un minuto, que presenten su aspiración, su hoja de vida, lo principal de su programa de gobierno. Le corresponde entonces el primer minuto en este primer segmento al candidato del Partido Alianza Social Independiente, Pedro Ignacio Hoyo Sierra. Candidato, tiene un minuto. Bueno, mi nombre es Pedro Ignacio Hoyo Sierra. Soy girardotano 100%. Yo me formé desde abajo hacia arriba. Me tocó ventas, ser vendedor ambulante. Luego estudié, soy técnico, tecnólogo, ingeniero, tengo una especialización. He trabajado en empresas desde operario hasta ser docente en universidades, director de institución tecnológica Pascual Bravo, de cuatro tecnologías. Bueno, y me metí en este cuento de la política hace más o menos 4 años que fundamos un periódico que se llama Chimenea Informativa Pueblo. Es un periódico que ha llevado noticias contra dos problemas grandes de Girardota, que es la corrupción y la contaminación ambiental. Girardota hoy es uno de los municipios más contaminados del área metropolitana y las administraciones históricas que han pasado por Girardota no han solucionado los problemas de la parte de Gracias, de candidato. Era el minuto que le correspondía. Ahora le corresponde la opción para presentarse ante los televidentes y para presentar su programa de gobierno al candidato de Opción Ciudadana, Jorge Raúl Córdoba. Mi nombre es Raúl Córdoba, nací en el municipio de Girardota, estudié contaduría en Remington y estudié ciencias forenses y escuela salud en este primaria en la Universidad Cooperativa y muchos anhelos en ayudarle al pueblo. Muchas gracias. Continúa en ese minuto de presentación de su persona y también de su propuesta para las próximas elecciones el candidato Diego Armando Agudelo Torres del Partido Conservador Colombiano. Candidato, su minuto. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Agradecerle a Telemedellín por este espacio democrático. Un saludo muy especial para todos los girardotanos, para mis compañeros candidatos a la alcaldía. Mi nombre es Diego Armando Agudelo Torres, nacido y criado en Girardota,
Estudié ingeniería química, tengo una maestría en matemáticas aplicadas, doctorando en economía, padre de familia, felizmente casado, 8 años de casado. Y nuestro programa de gobierno es muy concreto. La educación es nuestra bandera. Consideramos que por medio de la educación podemos llevar desarrollo y progreso para nuestro municipio. Es así de sencillo. Si un municipio se educa, si un municipio se prepara, con toda seguridad tendremos mejores ciudadanos y nuestro municipio tendrá futuro. Muchas gracias, candidato. Como les recordamos hace unos minutos, estamos a la espera del candidato Unidos Hacemos Más, Jean Vladimir Jaramillo García. Entonces, mientras que llega, vamos a seguir desarrollando este debate. Vamos a empezar con el primer tema. El primer tema, obviamente, es un tema muy importante para los habitantes de Girardota, es infraestructura. Después de muchos años de espera, los habitantes de Girardota por fin están viendo que el intercambio vial es ya una realidad. Pero la percepción de algunos es que ese parece ser el único gran proyecto de infraestructura y otros de menos envergadura siguen esperando. De esas pequeñas obras que requieren los girardoteños, ¿con cuáles se comprometen ustedes a ejecutar? ¿En qué tiempo y con qué recursos? Comienza esta ronda de preguntas el candidato del partido Alianza Social Independiente, Pedro Ignacio Hoyos. Bueno, Girardota hace más de 8 años está planeado, proyectado la circunvalar. Nosotros Girardota tenemos solamente un puente en el río Medellín de entrada y salida. Si ese puente por cualquier cosa colapsa, pues quedaríamos incomunicados, tendríamos que dar la vuelta por Ratillo. La circunvalar empieza desde el puente y para la zona sur del municipio entraría una vía que se llamaría la circunvalar, que conectaría con el barrio Santana. El barrio Santana en este momento es el barrio que va mayor crecimiento del municipio, y en este momento la vía de acceso, que es la vía de la Ferrería, ya está colapsada. Entonces urge conectar al Inder con el barrio Santana y barrio Santana con el barrio Guayacanes. Eso es una obra de infraestructura urgente. Continuar, tenemos problemas con las instituciones educativas, como el liceo, que ya lo están haciendo, pero falta más. Le corresponde en este minuto responder al candidato Jorge Raúl Córdoba, de Opción Ciudadana. Candidato, las pequeñas obras que requieren su municipio en temas de infraestructura y con las que usted se compromete. Crear una institución universitaria, doble calzada, o sea, de la entrada de Girardota al Cristo, o sea, con sus respectivos para esta gente caminar. Bueno, la otra es hacerle calles para Girardota alrededor para que haya circulación en este pueblo. Gracias. Muchas gracias, candidato. La opción es ahora para el candidato del Partido Conservador Colombiano, Diego Armando Agudelo. En cuanto a obras de infraestructura, nosotros consideramos que hay 5 líneas que necesitan de cada una de ellas de una obra importante. En cuanto a educación, la ampliación o construcción de un nuevo colegio para la vereda San Andrés, que recibe alrededor de 5 o 6 veredas flujo de estudiantes. En cuanto a cultura, tenemos propuesto el edificio para que funcione la escuela de música. Girardota se ha caracterizado por muchos años en el tema cultural y sobre todo en el tema musical. En cuanto al deporte, nosotros consideramos que necesitamos un coliseo totalmente nuevo que esté a la altura de la cantidad de habitantes que tiene nuestro municipio. Con respecto a vías, estoy de acuerdo con el candidato Pedro Hoyos, una segunda entrada para Girardota, y necesitamos una obra que le genere recursos a Girardota. Esta obra es una microeléctrica generadora de energía que por medio de una alianza público-privada le entregue recursos e ingresos a nuestro municipio. Terminamos las respuestas a esta primera pregunta del componente de infraestructura, avanzamos con la segunda pregunta. Girardota, como todos los municipios del norte del Valle del Aburrá, ha crecido en lo demográfico, sobre todo en 2 aspectos. El primero, la proliferación de nuevas urbanizaciones, y el segundo, la llamada residencia en su zona rural.
segunda residencia en su zona rural. Ese crecimiento no se ha visto compensado en mejor espacio público de calidad, en mobiliario urbano y en compensaciones que ofrecen los constructores. ¿Cómo garantizaría cada uno de los candidatos que el crecimiento urbanístico y poblacional en Girardota sea ordenado y no termine agudizando la deficiencia de espacio público, de servicios públicos y de vivienda? Inicia esta respuesta a la segunda ronda de preguntas del componente de movilidad el candidato Jorge Raúl Córdoba Cadavid, de Opción Ciudadana. En esto se necesita hacer unos proyectos de vivienda. El otro es los proyectos de vivienda. La otra cuestión es, no le entendí bien esta pregunta. ¿Cómo? Candidato, la pregunta es, ante una opción de crecimiento urbanístico desordenado, ¿cómo desde su administración se garantizaría que no sea de esa manera y que no se limite el acceso de los ciudadanos de Girardota a los bienes públicos? La otra cuestión que es muy importante es la movilidad. Que la movilidad está muy mal allá. Hay que poner semáforos para los colegios, hay que poner cámaras de este video para los colegios, plaza, etcétera. Candidato, terminó. Muchas gracias. Sigue entonces en esta ronda de respuestas el candidato del Partido Conservador Colombiano, el candidato Diego Armando Agudelo. Bueno, dentro del el crecimiento urbanístico nosotros consideramos que se deben tocar tres temas. Primero, vivienda; segundo, el tema de vías; y el tercero, orden público. Con respecto al primero, nosotros consideramos que tenemos la capacidad financiera de comprometernos mínimo con 400 viviendas en nuestra administración. Dichas viviendas no estarán ubicadas en un único lote, sino en tres lotes estratégicamente distribuidos dentro del municipio, con lo cual le podremos entregar vivienda a las personas más necesitadas de Girardota. Con respecto al tema de vías, necesitamos, como lo dije ahorita, una segunda entrada para Girardota, pero necesitamos desembotellar dos barrios con urgencia, el barrio Santa Ana y el barrio Guayacanes, cada uno de ellos con sus respectivas vías, porque precisamente estos barrios están en la zona de expansión de nuestro municipio. Y una tercera vía que tiene que ver con el puente de entrada a uno de los barrios más importantes de nuestro municipio, que es el barrio El Paraíso. Gracias, candidato. El minuto ahora entonces... Ha terminado, claro, corresponde el turno en ese minuto al candidato Pedro Ignacio Hoyo Sierra, del Partido de Alianza Social Independiente. Girardota en este momento está creciendo enormemente en construcción. En la zona urbana las casas viejas se están... se vuelven apartamentos. Es preocupante porque los constructores no han cumplido ciertas normas como las aceras, hacerlas con la norma que requiere. Segundo, tenemos dos proyectos de vivienda de interés social y prioritario en Girardota que inicialmente fueron promocionados con los candidatos, con el actual alcalde, como vivienda de interés social y prioritario, y el terreno que compraron, el metro cuadrado, lo compraron muy elevado. O sea, el acceso para una persona de vivienda de interés prioritario no es el ideal. Y en cuanto a los servicios públicos, creemos que Girardota en este momento, con esa cantidad, se va a limitar, por ejemplo, el abastecimiento de agua por las alturas y por todo lo que eso requiere en infraestructura. Muchas gracias, candidato. Entonces abrimos el tiempo para el debate entre ustedes. Si ustedes quieren hacer una pregunta al otro candidato en relación con el tema que acabamos de abordar, que es sobre todo el tema de infraestructura, lo pueden hacer a partir de este momento. Tienen 30 segundos, recordemos, para formular la pregunta. Deben indicar a quién le dirigen la pregunta y esa persona, ese candidato, tiene un minuto para responder. ¿Tienen alguna inquietud? Bueno, entonces el candidato del Partido Conservador, Diego Armando Agudelo, hace la pregunta y se la dirige a qué candidato. Al candidato Pedro Hoyos. Candidato, quisiera escuchar porque
sé del conocimiento que tiene, de lo que estudió el caso, de toda la información que han adquirido por medio del periódico, que valga este espacio para felicitarlo, que ha hecho un trabajo muy bueno, no solo en época de elecciones, sino en estos últimos 3-4 años. Quisiera saber qué concepto tiene sobre la ampliación del Palacio Municipal. Muy bien. Nosotros, el Palacio Municipal fue una de las denuncias que nosotros hicimos en Girardota. Palacio Municipal, está sobrecosteado. Nosotros hicimos medir el Palacio Municipal, mide 1.130 metros cuadrados, cada metro cuadrado construido, porque no se compró terreno, equivale más o menos a 1 millón de pesos un metro cuadrado, eso por mucho que cueste vale 1.500 millones de pesos, y la administración nos lo está mostrando que valió 2.800 millones de pesos, o sea, hay un sobrecosto. Es una de las investigaciones serias del periódico Chimenea Informativa y una de las denuncias que hemos hecho de la actual administración de los recursos mal utilizados, del sobrecosto. Hay un sobrecosto más o menos de 1.300 millones de pesos que inexplicablemente se denunció en Contraloría con un grupo también de personas que se unieron a nuestro proyecto, y la Contraloría pues no respondió nada como satisfactoriamente a hacer esta investigación. Muchas gracias, candidato. Entonces retomamos otra vez la invitación. Si hay alguna pregunta de ustedes sobre este tema, la pueden hacer. Una preguntita, ¿no? Pues cualquiera de los dos que la pueda responder. ¿Hay municipios más pobres que Girardota y tiene mejor palacio municipal? Yo no sé a este municipio por qué no tumbaron ese palacio. Yo no veo algo colonial ahí, y haber hecho un edificio que se lo merece Girardota. Cualquiera de los dos que lo responda. Candidato Pedro tiene mayor conocimiento sobre el que tema. Que respondan todos los dos. Responden los dos, pueden responder los dos sobre el tema. Sí, a ver, desafortunadamente el municipio, esta administración ha proyectado, planeado muchas cosas. No sé por qué el control político del Consejo no hizo nada para digamos, evitar que se desgastara tantos recursos. Y el Palacio Municipal, como dice el compañero Raúl, debió haber sido, es un monumento. Incluso esa construcción fue mal hecha, moderna, y tapó incluso los vitrales de la catedral. Entonces yo creo que ese no era, primero que todo fue muy sobrecosteado y no era como lo más ideal para el municipio, haber construido la ampliación del Palacio Municipal, o si necesitaban sedes en otros lugares, que varios sitios tiene el municipio, como en la Casa de la Cultura, en esos espacios grandes. Candidato Diego. Yo quisiera reservarme mi punto de vista. Estoy seguro que los girardotanos conocen bien el tema, lo han analizado, lo han leído, y ellos pueden sacar sus propias conclusiones. Ellos saben qué está pasando con los recursos de nuestro municipio, y estoy tranquilo porque sé que los girardotanos son muy conscientes de lo que está pasando en nuestro municipio. Muchas gracias. Iniciamos entonces. Una pregunta. ¿Tiene una pregunta, candidato? Girardota en este momento hay proyectadas 650 viviendas, unas de interés social y otras de prioritarias. En este momento, las de interés prioritario no están construidas. El lote lo compraron muy costoso, a 176 mil pesos metro cuadrado. O sea que yo creo que para nivel prioritario no hay. Y Diego ofrece 400, donde está el alcalde, nos va a entregar un terreno para construir más 400 que él ofrece. ¿Y a dónde mirar esa situación? Porque económicamente el municipio está estresado. Entonces la pregunta, candidata, concreta es, ¿de dónde va a sacar los recursos para esas viviendas? Adicional de lo que el alcalde nos dejó. El alcalde nos dejó un proyecto, un terreno comprado, y para construir unas viviendas de interés prioritario, más las 400 que él va a plantear. Yo ahorita planteé mínimo 400 viviendas, mínimo 200 de interés social, mínimo 200 de interés prioritario. Fui explícito en decir que van a ser en lotes estratégicos diferentes a los lotes que compró la actual administración. Los inconvenientes que hoy nos deja la administración los debemos afrontar con toda la responsabilidad del caso. Nosotros entraremos a trabajar fuerte con el Consejo Municipal a reorganizar los acuerdos que aprobaron dichos proyectos de vivienda, para que esos proyectos de verdad lleguen a las personas más necesitadas.
Girardota tiene la capacidad de gestionar recursos a nivel nacional y departamental para terminar los proyectos que nos da la actual administración. Las 400 viviendas como mínimo que nosotros proponemos, consideramos que pueden salir de alianzas público-privadas y de recursos propios. Muchas gracias, candidato. ¿Todavía hay otro espacecito? ¿Van a seguir debatiendo sobre el tema o pasamos al próximo? Pasamos. Ok, pasamos al próximo entonces. El próximo es sobre empleo. Girardota, en Girardota se mantiene un reclamo público evidente, porque lo hemos comprobado, por la necesidad de una política pública que apoye la continuidad de los jóvenes en el ciclo de formación profesional y sobre todo para el trabajo. La pregunta concreta es la siguiente: ¿cuál es su propuesta para apoyar la formación profesional y para el trabajo de los jóvenes en Girardota? Empieza entonces. Claro, inicia en este segmento el candidato Diego Armando Agudelo Torres, del Partido Conservador. Bueno, nosotros tenemos un trabajo que iniciamos desde campaña con las empresas privadas. Nosotros nos sentamos con cada uno de los presidentes a hablar sobre el tema del empleo y con ellos construimos las propuestas que buscan articular los proyectos educativos que vamos a llegar a Girardota, aprovechando el tema de ciclos propedéuticos para formar las personas en pregrado, y con el SENA, que cuando estuvimos en la Secretaría de Educación y Cultura lo logramos llevar con una sede propia en Girardota, pues lograr entregar a la demanda que tienen las industrias, ofertarlo por medio de programas técnicos y tecnológicos con el SENA y profesionales por medio de los ciclos propedéuticos con las diferentes universidades que vamos a realizar convenios, algunas funcionando en nuestro municipio y otras por fuera. Muchas gracias. Entonces el turno ahora es para el candidato del Partido Alianza Social Independiente, Pedro Ignacio Hoyos. Bueno, nosotros afortunadamente Girardota, por la situación geográfica, se está asentando mucha industria en el municipio. Nosotros inclusive somos amigos de la industria, yo soy empresario. Necesitamos Girardota capacitar gente para el empleo, desde el SENA, convenios con instituciones públicas que siempre han estado. Yo fui director de Pascual Bravo y uno de los fuertes míos era elaborar programas para el empleo. Creemos que si nos organizamos, la parte de construcción, de electricidad, todas estas partes va para el empleo, para ofertar personas que estén capacitadas para tener ese portafolio de servicios al que llegue. Nos tenemos que organizar con las agremiaciones de constructores, de contratistas, agremiarlos, organizarlos para que contraten con el municipio y contraten con la industria. Y también darle oportunidad a los mototaxistas de que se capaciten para que tengan otra opción de trabajo y no el mototaxismo. Candidato Jorge Raúl Córdoba, ¿cuál es su propuesta para apoyar la formación profesional y para el trabajo de los jóvenes en Girardota? Tiene un minuto. Crearé, en convenio con las empresas, empresas particulares y con la gobernación de Antioquia, crearé 5.000 empleos y una cosa muy importante es el SENA, capacitarlos no solamente en Girardota, sino también en Medellín. Gracias. Terminamos entonces esta primera pregunta del componente de empleo, avanzamos hacia la segunda. En Girardota el turismo alimenta buena parte de la economía, pero en el caso particular de este municipio muchas plazas de empleo están en manos de personas ajenas al municipio en el tema de turismo. ¿Qué planea su programa de gobierno? ¿Qué plantea su programa de gobierno para incentivar el trabajo de calidad en el sector turístico y que ese trabajo de calidad sea para los girardotanos? Inicia esta ronda de respuestas el candidato Pedro Ignacio Hoyos, de la Alianza Social Independiente. Bueno, Girardota es un municipio religioso, llega mucho turista. Nosotros tenemos que motivar bastante al comerciante de Girardota. Cuando hay las fiestas de Señor Caído, las fiestas de Girardota, llega mucho comerciante incluso a ocupar espacios públicos de movilidad que han afectado incluso la misma zona del municipio. Entonces, ¿nosotros qué vamos a motivar? Motivar a los comerciantes a que ellos sean los que contraten todo el comercio y que lo tengan, porque ellos son los que más pagan impuestos. Nos preocupa mucho lo que es la movilidad y el parqueo. En Girardota se requieren parqueaderos públicos que no los hay.
Entonces, es para darle garantías al turista que entre con conformidad. Esa es una de las propuestas más grandes. Y tenemos una, crear unas rutas agropecuarias para incentivar el agro como agroturístico. Muchas gracias, candidato. Ahora el turno es para el candidato de Opción Ciudadana, el candidato Jorge Raúl Córdoba. La fiesta de El Señor Caído y la fiesta de la danza y el sainete la haremos a nivel nacional. Esto va a crear turismo y comercio. Y otra cosa muy importante es hacer la doble calzada del Cristo a las partidas. Esto va a ser turístico porque ya la gente puede caminar tranquilamente si están pendientes de que los va a atropellar algún carro. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Continúa en esta ronda de respuestas a la segunda pregunta del componente de empleo, el candidato Diego Armando Agudelo. Con respecto al empleo generado por el turismo, nosotros consideramos que hay tres líneas fuertes que Girardota puede aprovechar para el tema económico y desde el punto de vista turístico. El primero, el religioso, creo que todos nos conocen por el Señor Caído. Esto se debe hacer de manera ordenada. Debemos garantizarle a los visitantes de nuestro municipio que pueden llegar a entrar a conocer a nuestro Señor Caído, a orarle de manera ordenada y que quieran quedarse en nuestro municipio, en nuestro parque. Eso por el lado religioso. Segundo, el turismo cultural. También somos reconocidos por el sainete. Vamos a darle apertura a una casa de la cultura en el sector occidental, precisamente en el sector más fuerte afrodescendiente, donde hay unos arraigos grandísimos en el tema cultural y sabemos que muchas personas de Colombia quisieran conocer estas culturas. Y tercero, el tema de turismo de descanso con los ambientes tan lindos y, las, y los paisajes tan hermosos que tiene Girardota. Candidatos, en este momento abrimos espacio para debate, controversias entre ustedes, inquietudes que tengan con respecto a las propuestas de campaña de los otros aspirantes. Recuerden que para formular la pregunta tienen 30 segundos, deben indicar a quién se la dirigen y ese candidato tendrá un minuto para responder. ¿Tienen alguna inquietud? Bueno, yo sí quisiera entonces dirigirle una pregunta al candidato Diego Armando Agudelo, debido a que muchos habitantes de Girardota se han quejado de que los proyectos de turismo y la generación de empleo de turismo que se da allí no está en manos de habitantes de Girardota. Y la pregunta concreta es, ¿cómo va usted a privilegiar a los habitantes de Girardota para que ese turismo, esas plazas de turismo, esas plazas de empleo que genera el turismo queden en manos de los habitantes de ese municipio del norte del Valle de la Aburrá? Javier, pues la verdad no tengo conocimiento de que sea un tema de esa tan delicado. O sea, no tengo conocimiento de que sean personas foráneas a nuestro municipio las que estén explotando el tema turístico. Es más, yo dijera que es un tema que está completamente virgen en Girardota. Nosotros hoy, cuando hablamos de turismo de descanso, es para ofrecerle a las personas de afuera, hasta del exterior, el que estén en finca, el que conozcan nuestros paisajes, el que miren toda nuestra idiosincrasia y las cosas tan hermosas que tenemos en nuestro municipio. Hoy no hay empresarios ni del municipio ni de afuera que lo estén haciendo, en el tema religioso tampoco, en el tema cultural tampoco. Yo pienso que o estoy mal informado o eso no está sucediendo en Girardota, de que foráneos estén aprovechando el tema turístico para generar recursos. Cerramos entonces este espacio de debate en el segundo componente en el tema de empleo. Recordemos a nuestros televidentes que esas transmisiones las pueden seguir en nuestra señal en vivo www.telmedellin.tv, también participar con la etiqueta Elige Votar en nuestras redes sociales y que pueden también seguir este debate y los otros materiales informativos alrededor de las candidaturas a las alcaldías del Valle de la Aburrá y la Gobernación de Antioquia en el micrositio Elige Votar. Vamos a mensajes institucionales, candidatos, televidentes, y ya regresamos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que respira naturaleza.
Nuestra nueva Medellín tiene el Jardín Circunvalar, una intervención urbana del actual gobierno para proteger las laderas de la ciudad. Tiene 8 ecoparques, 36.000 nuevos árboles, barrios sostenibles y un gran camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. De todos elijo el gris. Elijo la aromática. Elijo el de negro. Elegimos votar. Este 25 de octubre, elige votar. Para mayor información sobre las elecciones, visita eligevotar.telemedellin.tv. No sé qué es de alguna compañera. Eres lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Te amo. Tendremos un lugar donde nosotros, los maestros y las maestras de la ciudad, podamos disfrutar de un punto de encuentro con los demás talentosos, apasionados y creativos, formadores de nuestra nueva Medellín. Siempre hemos soñado un lugar donde dar rienda suelta a las cosas que nos apasionan. Disfrutar de los tiempos en que somos ciudadanos, amigos, padres y madres, para ser esas personas que no solamente enseñan, sino que también quieren aprender y sonreír. Para eso nos soñamos MOVA. Medellín, todos por la vida. Aquí comienza la diversión. Todos disfrutando con desesperación. Sin tus uñas arañándome la espalda. Sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta. Y con esta gripa, claro. Sin tus sientes que torturas. Continuamos con Escrutinio. Y si aún no sabes dónde votar, te invitamos a que ingreses a www.registraduría.gov.co. En el menú principal tendrás la opción que te guiará a consultar sobre todo lo que debes saber para las elecciones. Y en la parte inferior encontrarás el espacio en blanco para poner tu número de cédula y así el sistema te indicará el lugar de votación con la dirección, el municipio y el número de mesa en donde debes votar de acuerdo a la inscripción del último censo electoral. Es muy fácil y sencillo, solo necesitas tu número de cédula y listo. Recuerda ingresar a www.registraduría.gov.co para consultar las veces que quieras. Regresamos hoy en este debate con los candidatos a la alcaldía de Girardota en esos especiales de cultura política bajo nuestra estrategia Elige Votar. Como les decía, le corresponde el turno a los candidatos de Girardota. Avanzamos ya hacia el tercer componente de ese debate. Bueno, Wilber, un tema difícil en Girardota porque lo hemos consultado con algunos habitantes de esa localidad del norte del Valle de la Aburrá. Tiene que ver con el parqueo y la semaforización. El tema es difícil porque afecta no solamente la movilidad del municipio, sino que lo congestionan mucho
en especial durante los días de peregrinación, como lo había dicho antes uno de los candidatos. La pregunta es la siguiente: ¿hay alguna propuesta en su programa para mitigar el impacto que genera el alto flujo de vehículos en Girardota, que no solo corresponde a los días de visita masiva de peregrinos, sino también cuando hay necesidad de que los habitantes de ese municipio se tengan que trasladar a otras zonas de esta localidad? Inicia el candidato Jorge Raúl Córdoba. Es sobre movilidad. Para movilidad se necesita cámaras de este video para los colegios, plaza, etc. Y se necesita una cultura ciudadana para todo Girardota. Y esto, y vuelvo y repito, hay que hacer una reforma administrativa porque están construyendo los edificios que hoy o mañana haya que ampliar las calles, eso ya se mueve un problema ya. Deben de hacerlo bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, candidato. El turno ahora es para el candidato del Partido Conservador, Diego Armando Agudelo. La propuesta entonces para mitigar este impacto que genera no solamente en la movilidad, sino en la usurpación del espacio público los días de peregrinación hacia ese municipio del norte del Valle del Aburrá. Bueno, creo que lo hemos repetido bastante durante el debate y eso demuestra la importancia de esta obra, la segunda entrada al municipio. Esa segunda entrada debe caer a la zona norte de Girardota. Hoy todos los vehículos que entran a nuestro municipio entran por la misma calle, la calle séptima. Nosotros pretendemos con esa segunda entrada que las personas que vayan para la zona norte y las veredas de la zona norte no tengan que entrar por la calle séptima. Entonces hablamos de la segunda entrada, tres vías para descongestionar dos barrios específicamente, un puente de segunda calzada para descongestionar la entrada a uno de los barrios más importantes que tenemos en Girardota. Consideramos que el tema del parqueo es fundamental, por eso proponemos dos parqueaderos totalmente públicos para que las personas que llegan a nuestro municipio y las que viven su cotidianidad en el mismo, pues tengan todo el acceso de parqueo sin ningún inconveniente. Terminó su minuto. Recordemos que tienen específicamente un minuto para responder cada una de las inquietudes. Avanza en esa respuesta el candidato Pedro Ignacio Hoyo Sierra de la Alianza Social Independiente. Bueno, mitigar la movilidad de Girardota es algo que es complicado. En este momento el peatón tiene que competir a diario con la vía, con el vehículo, con la motocicleta. Girardota en este momento tiene problemas de andenes. Para el discapacitado no tiene andenes ni rampas, no tiene aceras especializadas, muy pocas para este tipo de personas. Como decíamos ahora, de infraestructura, la circunvalar va a descongestionar la parte central del municipio. Y porque la zona sur, todas la zona sur de Veredas y la Santana, la 10, pueden entrar por la nueva circunvalar, descongestionaría en el centro. En días festivos, creo que Girardota todavía no está preparado para una semaforización. La semaforización en Girardota todavía, el municipio es pequeño con respecto a la movilidad que hay y es a ratos. Avanzamos entonces en la segunda pregunta de ese componente de movilidad, y es una pregunta que está dirigida precisamente en ese tema de los conflictos que hay entre el transporte y las necesidades de los girardotanos. Por ejemplo, los conflictos que generan con el transporte informal versus las necesidades de movilización, de movilidad que tienen principalmente las poblaciones rurales. ¿Ustedes cómo definen en su propuesta de campaña la intervención para aliviar ese conflicto con el transporte informal en Girardota? Bueno, empieza esta ronda de respuestas al candidato del Partido Conservador, Diego Armando Agudelo. En ese tema quiero ser bastante concreto. Hoy Girardota aparece como uno de los municipios con trabajo informal en cuanto a transporte, pues, de los más grandes del área metropolitana, pero lo he dicho durante todos mis discursos, nosotros no vamos a entrar a atacar
a los mototaxistas de Girardota. Vamos a fortalecer las mensajerías, vamos a fortalecer el transporte interno por medio de la empresa prestadora de servicios que tenemos hoy en nuestro municipio. Pero quiero ser claro, Girardota, si logra, por medio de la empresa que está en funcionamiento en la actualidad, brindarle transporte interno de calidad, eficiente y a bajo costo a los ciudadanos de nuestro municipio, ellos no tienen por qué usar el otro transporte alterno e informal. Y más bien, a esas mensajerías, pues vamos a concentrarles todo nuestro acompañamiento y nuestro respaldo para que puedan funcionar sin ningún problema. Terminó el minuto, candidato. Responde ahora el candidato Pedro Ignacio Hoyo Sierra, de la Alianza Social Independiente. Girardota, la informalidad la misma la ha causado la empresa de transportes de Girardota y la misma Secretaría de Tránsito. Girardota hoy es el único municipio, creo, del área metropolitana donde el pasajero busca el bus. Girardota no tiene circulares internas. No sé el motivo, dicen que no justifica, pero es llegar a un acuerdo en común, compensador, entre la empresa de transporte para servir. Eso motiva a que toda la comunidad no se tenga que desplazar hacia la terminal de bus que hay en el parque. También desmotiva el transporte informal. Al transporte informal tenemos estrategias, como decíamos ahora, en capacitación para que busquen nuevas alternativas de trabajo, porque incluso esa parte de informalidad del mototaxismo, que es una de las que nos preocupa, me preocupa mucho, que no tienen seguridad social, no tienen prestación, no tienen nada. Entonces es también a ellos que se ayuden y ayudarnos en conjunto, y que Girardota verdaderamente, que el bus busque el pasajero, que el pasajero no busque el bus. Muchas gracias, candidato. El turno ahora es para el candidato de Opción Ciudadana, Jorge Raúl Córdoba. Para Girardota se necesita una terminal de transporte. Yo he estado en municipios más pobres que Girardota y tienen terminal. Y además, para eso se necesita construir calles por todo Girardota, alrededor de Girardota, y así puede ser mejor la movilidad. Gracias. Candidatos, abrimos entonces espacio para debate en este componente de movilidad. Si ustedes tienen alguna inquietud, les recuerdo las normas, 30 segundos para formular la pregunta, a quién la dirigen, y ese candidato tiene un minuto para responder. ¿Tienen alguna inquietud en este momento? Bueno, no hay ninguna inquietud, hay una de parte de los moderadores, y es, yo quiero que hagan un poco, sobre todo el candidato Pedro Ignacio Hoyos, un poco énfasis en el tema del mototaxismo. Usted nos plantea que los va a capacitar y les va a buscar opciones. ¿En qué tipo de opciones, y de alguna manera con qué mecanismos usted va a reemplazar el servicio que prestan los mototaxistas en Girardota? A ver, el mototaxismo, erradicarlo al 100% es difícil. Yo a ellos nunca, siempre les he sido muy claro. Primero, legalizarlos no puedo. Prohibirles el servicio tampoco, porque es el derecho al trabajo, porque están constituidos como una mensajería. A ellos lo único que les estoy sugiriendo es que es preocupante los riesgos que corren el ser mototaxista. El riesgo que ellos incurren en un accidente es una actividad de alto riesgo, ellos no pagan seguridad social. Entonces me preocupa es quitarles el empleo como tal. Obviamente hay mototaxistas muy organizados que tienen su seguridad y van a seguir, y nos los necesitamos porque nos hacen mandados y todo, pero es la cantidad de personas que hay en Girardota de mototaxismo, que es mucha, y que incluso son gente que ni siquiera es de Girardota. Entonces es a esos otros crearles una capacitación para el empleo y buscarle otras nuevas alternativas. ¿Terminamos entonces en ese componente, o tienen alguna otra inquietud, pregunta a sus compañeros? ¿No? Entonces avanzamos al cuarto componente de ese debate con candidatos hoy a la alcaldía de Girardota, que es el tema de seguridad. Bueno, Girardota, como todos los municipios del Valle de la Aburrá, no es ajena a los fenómenos del microtráfico y la extorsión, sobre todo porque son dos prácticas que vienen enriqueciendo las arcas de las bandas criminales, que también tienen acento en esta localidad del norte del Valle de la Aburrá, como lo han revelado algunos informes de inteligencia de los organismos de seguridad.
Los candidatos se han limitado a decir en sus propuestas, porque los hemos escuchado, que ofrecerán su respaldo a esos organismos de seguridad, en especial con recursos para mejorar su operatividad. Pero la población y en especial el comercio pide una solución pronta contra la extorsión. Entonces, adicional a la oferta de más fuerza pública, de cámaras de seguridad, ¿qué tratamiento haría su gobierno al tema de la extorsión y el microtráfico en esta localidad? En esta ronda inicia el candidato Pedro Ignacio Hoyos, de la Alianza Social Independiente, candidato. Bueno, en este tema lo primero que hay que tener es generar confianza. Hoy la administración pública, la administración del municipio no ha generado confianza. ¿Por qué no ha generado confianza? Porque nosotros lo primero que necesitamos es que el ciudadano denuncie y que esa denuncia sea reservada. Con esa denuncia reservada podemos crear operativos y empezar a minimizar o a exterminar, que es un mal muy grande a nivel nacional, que es el microtráfico y la extorsión. Entonces, nosotros con proyectos de socialización, de generar la misma confianza entre la comunidad y nosotros y la misma policía, téngalo por seguro que se va a minimizar mucho, porque vamos a generar eso y se va a generar controles, se va a generar prevención con las cámaras, se va a hacer controles más seguidos. Bueno, candidato, muchas gracias. Ahora la respuesta nos la entrega el candidato de Opción Ciudadana, Jorge Raúl Córdoba. Yo, como alcalde y jefe de la policía, voy a brindar la seguridad, que la gente camine por las calles tranquilamente. Y hay que pedir más pie de fuerza de la policía, y si hay que traer el ejército, se trae. Y para estas bandas criminales hay que atacarlas, las estructuras hay que atacarlas, para que así haya paz y tranquilidad en este Girardot. Gracias. ¿Qué propuestas en control de la extorsión y el microtráfico tiene, en caso de ser elegido alcalde de Girardota, el candidato Diego Armando Agudelo Torres, del Partido Conservador Colombiano? Candidato, un minuto. Bueno, ustedes ya nos dijeron que no habláramos de refuerzo de la fuerza pública, ni de cámaras, en fin. Yo quiero ser contundente en esto. Girardota necesita un alcalde que cuide a sus ciudadanos, que les duela a su pueblo. Nosotros vamos a ser contundentes y directos con todos los bandidos y las personas que no quieran nuestro municipio. Hay dos cosas concretas que vamos a entrar a atacar. Primero, el principal canal de distribución del microtráfico son los mototaxistas que llegan de otros municipios. Vamos a ser directos con ellos, contundentes, y los vamos a sacar de nuestro Girardota. Y segundo, hay unos puntos ya identificados que desde hoy se conocen, donde son los expendios más grandes de microtráfico. Vamos a llegar de manera contundente a desmantelarlos a cualquier precio, porque, repito, como se los he venido diciendo en esta semana, los ciudadanos de Girardota van a tener un alcalde que los va a cuidar día y noche, que va a estar comprometido con la seguridad de ustedes. Candidato, gracias. En un posible escenario de posconflicto, y avanzamos así al segundo, a la segunda pregunta de ese componente de seguridad, en un muy posible escenario de posconflicto, Girardota también jugará un papel fundamental dentro del Valle de la Urra, lógicamente porque es un sistema integrado y un corredor también de movilidad en algunos momentos de bandas criminales. Sin embargo, la pregunta específica para ustedes es, en su propuesta de campaña, ¿se ocupan ustedes de ese tema, del tema de posconflicto? ¿En qué aspectos, en qué programas y con qué presupuesto? Inicia esta ronda el candidato Jorge Raúl Córdoba, de Opción Ciudadana. Programas con el SENA, y que los jóvenes estén ocupados. Para esto vamos a financiar esto, porque allá hay muchas empresas en este Girardota. Con el presupuesto de las empresas, que a ellas también les va a convenir, vamos a
financiar esto y también con la gobernación, con el apoyo de la gobernación y si es posible con el gobierno nacional también que nos ayude con esto de la seguridad. Muchas gracias, candidato. Ahora el turno es para el candidato del Partido Conservador, Diego Armando Agudelo Torres. Bueno, gracias a Dios, Girardota pues no ha sufrido de manera directa el conflicto armado en Colombia. Nosotros somos receptores de desplazados por conflicto armado por fuera de nuestro municipio. Con ellos vamos a tener dos puntos especiales. Primero, el tema de vivienda, tanto en vivienda nueva como en mejoramientos de vivienda. Y segundo, en empleo. Nosotros nos comprometemos con generar de manera directa desde el municipio alrededor de 450 empleos. De ahí, alrededor del 15% va a ser directo para las familias de desplazados que tengan las mayores prioridades y necesidades para tener una familia pues, funcionando de manera óptima y que hagan parte de nuestro municipio. Candidato Pedro Ignacio Hoyos, de la Alianza Social Independiente, tiene un minuto para responder esa pregunta. El posconflicto Colombia en este momento está en miras de todos los países del mundo como un país que viene en un proceso de posconflicto. Nosotros tenemos que empezar desde generar espacios de orientar e informar, acompañar a todas estas personas y los recursos se vienen porque hay que gestionar a nivel internacional. Hay ONGs que en este momento están invirtiendo en este proceso. Entonces hay que gestionar para que esos recursos lleguen y con esos recursos vamos a orientar y a solucionar toda la gente de víctimas y desplazados. En Girardota hay más o menos 2.200 que han llegado a Girardota, pero hay que orientarlos y atenderlos y hay que gestionar. Y los recursos que tienen son nacionales e internacionales. Bueno, ya terminamos esta segunda pregunta de la última ronda de preguntas, que es el tema de seguridad. Por eso es el tiempo para abrir el debate. Si alguno de los candidatos tiene una pregunta o tiene algún reparo frente a lo que el otro ha dicho en relación con este tema, es tiempo de hacerlo. ¿Alguna pregunta? Sí, el candidato Diego Armando Agudelo, candidato, 30 segundos para formular la inquietud y a quién se la dirige específicamente. Yo se la dirijo al candidato Pedro Hoyos y es nuevamente porque sé el conocimiento que tiene del tema. ¿Qué concepto tiene con respecto a lo que hoy sucede en nuestro municipio? Matan jóvenes a cualquier hora del día, hay inconvenientes en veredas tan puntuales como San Esteban, San Andrés, donde existe tanta, pero tanta violencia y matan tanto nuestros jóvenes. ¿Qué opinión tiene que maten funcionarios públicos entrando a su casa a plena luz del día? Que maten instructores del INDER en el gimnasio, haciendo su oficio, la extorsión, el microtráfico. ¿Candidato? ¿Qué opinión le da? ¿Qué concepto tiene, candidato? Una de las cosas y las razones por las cuales Girardota se ha incrementado mucho la violencia es la ausencia de la autoridad. La administración pública brilla por su ausencia. Y si brilla por su ausencia, no tiene información de primera mano. Ya la comunidad no tiene confianza sobre la administración. Yo creo que si nosotros hacemos inteligencia e informamos todo, creamos una confianza entre la comunidad y nosotros, vamos a informar. A mí me preocupa mucho que la administración de Girardota no le creemos. Entonces nosotros creo que si nosotros denunciamos, vamos a salir denunciados, entonces mejor callamos. Y yo creo que eso ha sido el gran problema del conflicto interno en Girardota. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros cuando decíamos siempre, vamos a generar confianza de que verdaderamente tengan un alcalde que verdaderamente lo represente y que tengamos informantes de todo lado para empezar a hacer la operativización y mejorar la calidad de vida en Girardota. Muchas gracias, candidato. Otro espacio para la réplica, ¿alguna pregunta sobre este tema de seguridad? Si no, entonces nosotros tenemos una inquietud, Wilber. Claro, básicamente hablemos en este componente y les queremos preguntar sobre el accionar de algunas bandas criminales de otros municipios del Valle de la Aurrá en territorio de Girardota. Ustedes los han señalado principalmente en algunas veredas cercanas a municipios limítrofes con Girardota. ¿Cómo desde su posible administración municipal tratar de intervenir este flujo de bandas criminales y delincuenciales hacia el territorio de Girardota? La pregunta es,
para dirigida a todos los candidatos. Entonces, le damos el paso a Pedro León Ignacio para que, no, por favor, nos... Jorge Raúl Córdoba, del partido Opción Ciudadana. Yo, como alcalde y jefe de la policía, le quito la materia prima a las bandas criminales, que son los jóvenes. Estas bandas hay que atacarlas así para que haya paz y tranquilidad en Girardot. Gracias. Candidato Diego Armando Agudelo. Nosotros tenemos tres líneas de acción. Ellas, pues, transversalizadas por lo que dije ahorita, un alcalde dedicado a cuidar al municipio con los pantalones bien puestos para que los girardotanos estén tranquilos. Las líneas son sencillas: poner mínimo 4 CAIs en puntos estratégicos de Girardota, en el costado occidental, que es donde están las veredas que ahorita nombré, en el parque principal, en el corredor hacia Cabildo, La Meseta, Encenillos, en fin, y el otro corredor que es entre el barrio El Paraíso, Barrios Unidos y Jamundí. Ahí están los 4 CAIs como mínimo que necesitamos en el municipio. Segundo, el tema de cámaras inteligentes con identificación de rostros integrados a todo un sistema de alarmas. Y tercero, que comparto con mi compañero Raúl Córdoba, vamos a arrebatarles a los jóvenes, a estos bandidos, por medio de educación, cultura, deporte, que tengan opciones todos los días para que no se dejen desviar el camino y su proyecto de vida. Gracias, candidato. Ahora el turno es para el candidato Pedro Ignacio Hoyos Sierra, del partido Alianza Social Independiente. Bueno, nosotros siempre decimos, con inteligencia se hacen los trabajos, y la mejor inteligencia es la información, y para que llegue la información tenemos que generar confianza. Para eso vamos a crear, vamos a proponer un aplicativo móvil. Ese aplicativo móvil va a estar asentado en tres terminales: en la policía, en la Secretaría de Gobierno y en las veedurías ciudadanas. Con eso nosotros garantizamos de que las bandas criminales que están asentando, porque la misma comunidad, que va a ser una comunidad de red de informantes, con la confianza que se adquiere, nos van a empezar a dar datos, a identificarlos, y conjuntamente con la policía, con las autoridades competentes, hacer las intervenciones, hacer los operativos que eso requieren. Pero eso hay que empezarlo desde generar confianza entre la comunidad y nosotros, para que lleguemos donde conozcamos el problema. Si nosotros no conocemos el problema, dónde sale, quién lo hace, la gente no va a informar. Bueno, muchas gracias, candidato. Con la intervención del candidato del partido Alianza Social Independiente, damos por terminado este debate y también este ciclo de debates con los candidatos de los municipios del Valle del Aburrá, diferentes a Medellín, y obviamente a través de un esfuerzo colectivo de nuestro canal Telemedellín para incentivar la cultura política. Les agradecemos a todos los candidatos que han estado con nosotros en este ciclo de debates desde el sur del Valle del Aburrá hasta el norte, también a nuestros televidentes por acompañarnos, y a partir de la próxima semana vuelven en ese espacio Mónica Londoño y Jaime Moreno en Con Voz, en el magazine Con Voz. Recuerden que todos estos debates los pueden volver a ver en el micrositio eligevotar.telemedellin.tv, y que la próxima semana están también invitados para los debates con candidatos a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia, a unos cuantos días de la elección del próximo fin de semana, 25 de octubre. Buenas tardes.